Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al The Division. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Y hoy vamos a hablar de la recalibración de los nuevos sets clasificados. Como ya os he comentado alguna vez, se supone que podemos eh, recalibrar más de, una, de, más de un atributo. O sea que vamos a verlo. Vamos a coger el sistema de adquisición de tiro fijo, o sea, la máscara. Vale, y vamos a llevarla a recalibrar. Vale, ya sabéis que cuando recalibramos, solo nos deja recalibrar una cosa, ¿vale? Veis que en los nuevos sets clasificados van desde 1274 a 1401. ¿Vale? Y veis que ahí tienen esa potenciación, ¿vale? Tenemos resistencia a daño a la mola y resistencia a quemaduras, ¿vale? Aquí tenemos, podríamos ver los que nos podrían salir, que es una buena forma de saber. Los atributos que puede tener nuestras piezas para saber cuál nos interesa más. Pero bueno, vamos a reforjar las armas. Vamos a recalibrar las armas. Vale, pum. Generamos. Y nos va a dar 1367 de armas. O sea, más de lo que teníamos. O 1378 electrónica. Vamos a elegir 1367. Pum pum. Y. Ahora se supone que ya no podríamos reforjar nada más. En los. en los equipos normales. ¿Verdad? Pero al ser clasificado, si os fijáis, nos deja recalibrar otra cosita. ¿Vale? Para que veáis que esto es así. Voy a coger esto: resistencia de daño anómalo. A ver si nos sale pues, disparo crítico, 4%. ¿Vale? Vamos a ver. Suerte, suerte, suerte. Disparo crítico 3,5. Bueno, no está mal, le daríamos y pum, ya lo tendríamos recalibrado. Ahora sí que ya veis que nos ha bloqueado la tercera porque solo nos deja recalibrar dos veces. Pero eso es algo que solo nos pasará en, en los nuevos equipos confidenciales. Vale, equipos confidenciales, Tito. Vale, eh, pero en los normales mmm, solo nos deja recalibrar una cosa. Vale, si yo decido recalibrar esto, me estoy gastando toda la pasta. Pero bueno, si yo he decidido recalibrar esto, ¿no? Y poner, por ejemplo, pues 1193 de armas de fuego, veis, automáticamente me bloquea los otros atributos. Solo me deja cambiar un atributo. Os dais cuenta lo que cambia en los nuevos. en los nuevos sets, ¿no? Que nos deja recalibrar dos atributos. Lo veo bastante importante. Eh, y más ahora que sabemos que en el nuevo parche 1.8 van a hacer nuevos cambios para mejorar el equipo, es un buen momento para que volvamos a la estación de recalibrado, ver lo que necesitamos, dinero, eh, tecnología de división, kits de armas, todas esas cositas y nunca se sabe si a lo mejor en las nuevas armas exóticas o en, las, o en las armas como novedad nos dejan recalibrar dos talentos que también lo están pensando entonces para que veáis cómo se hace veis recalibramos uno nos lo marca como recalibrado con las flechitas hacia arriba cierto y en vez de bloquearnos los, de, los otros que quedan no nos deja recalibrar otro y el que recalibramos también nos lo marca como recali recalibrado y ya sí que nos deja bloqueado el siguiente vale Queda claro, los nuevos sets, aparte de ser más potentes, de las armas de fuego electrónica y aguante, va de 1.274 a 1.401, aparte de eso, se les puede recalibrar dos atributos, ¿vale? Lo veo bastante importante, recordad que también podéis recalibrar las armas, ¿vale? Cambiar los talentos, pero ahí ya veis que os cuesta kit de armas y créditos Fénix, o sea que es un buen momento si queréis de empezar a ahorrar para la nueva expansión 1.8, ¡uh, familia, qué hype! Bueno, familia, este pequeño vídeo espero que os haya sido de ayuda. Recordad la estación de recalibración. La tenéis aquí arriba. Tenéis una que es la del principio, ¿verdad? Igual muchos de vosotros ya no la conocéis. Porque la que conoceréis más es la que está en la terminal, abajo, en el Nexo. Que nos la pusieron, nos la pusieron nueva al lado de la estación de fabricación para que todo fuera más cómodo. Y ahora en este parche 1.8 va a venir un nuevo hub, ¿vale? Como es este vale una nueva zona así donde podremos juntarnos verdad con la gente y empezar nuevas actividades tener la estación de recalibrado vamos a tener nuevos vendedores van a estar allí también los vendedores de planos especiales y todos esos todos estos van a estar allí también bueno pues aquí también tenéis la estación de recalibrado que sería la que más conocéis verdad recordar recordar que también se pueden recalibrar las armas exóticas ¿eh? Solo una, un talento, no como en los sets eh, clasificados, codificados, o como los llamen aquí en español, como los llaman en español. Clasificado, a ver si se me queda ya, Tito, a ver si se te queda ya grabado en el cerebro. Vale. Eh, set confidencial. Confidencial lo llaman, confidencial. Veis, esto es la más que queremos librado. Aquí lo tenemos marcado, muy fácil, muy sencillo. Y lo dicho, si os ha gustado suscribiros, darle al like y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo, familia.